Vale, ya se ve bien, creo que sí. Se nos ve y se nos escucha. A ver si vamos a empezar a hablar y a soltar todo el rollo y resulta que no se nos escucha nada. Vale, perfecto. Vale, pues bienvenidos otro viernes más a nuestro streaming. Esta vez queríamos probar algo un poco distinto y lo que vamos a hacer es, vamos a tratar dos temas y es básicamente, uno, cómo hacer deploy con GitHub Actions. Para esto es un poco a nivel medio, por ejemplo, si tenéis un proyecto en el que estéis trabajando o incluso trabajáis en una empresa que no tiene muchos empleados, es una forma muy rápida de hacerlo y os va a quitar todo el problema de estar con temas de infraestructura y tener que tratar con Jenkins, con Kubernetes y con cosas mucho más complejas, porque realmente hay formas mucho más fáciles de hacerlas que tal vez no se conozcan tanto y que son muy útiles, ¿vale? Simplemente con un comando vais a ser capaces de, una vez hagáis el merge de algún pull request, pues que se haga deploy a vuestro servidor y que se ejecuten todos los comandos que queréis y demás. Y luego la segunda parte del stream, que va a ser un poco más corta, va a ser cómo hacer exactamente lo mismo, pero para frontend. O sea, si tenéis una aplicación estática tipo React, Vue o Angular, utilizando un servicio que se llama Vercel, que os explicaré ahora un poco cómo va. También que con un comando seáis capaces de subir vuestro código y hacer un deploy en su servidor. Y luego redirigir las peticiones a vuestra API. Entonces, sin más, voy a dar paso a Moin. Aquí estáis viendo su pantalla y os va a explicar un poco todo el proceso que va desde cuando creáis vuestro servidor, que en este caso vamos a utilizar Hersner, pero podríais utilizar AWS, DigitalOcean, Azure, cualquier proveedor de cloud. Y a partir de ahí vamos a ver todos los pasos. Entonces, a medida que lo vayamos haciendo, si tenéis cualquier duda, yo voy a estar atento al chat, podéis hacer alguna pregunta y la podemos solucionar entre todos. Así que, Moin, todo tuyo. Gracias, Juan. Pues yo personalmente no muchas veces uso Hetzner porque es un proveedor bastante sencillo. No tiene muchas funciones como DigitalOcean o otros proveedores de tener bases de datos gestionados y tal, pero tiene servidores con precios bastante razonables. Y para nuestro caso, que vamos a lanzar un Docker Compose dentro de un servidor, pues es más sobra. Entonces, para empezar, si tenemos un vídeo, si queréis, de Hetzner en nuestro canal para ver cómo podéis lanzar un servidor, configurarlo y todo, una manera bastante sencilla. Pues la única que yo prefiero ponerlo en Nuremberg, podéis elegir donde queráis. Vamos a utilizar Ubuntu. Y pues lo básico nos sirve porque teniendo un CPU y 2 GB de RAM, podéis soportar bastante tráfico con un Docker Compose. Y luego lo que sí que es necesario es poner un SSH key. Que eso, ¿cómo podéis hacerlo? Pues yo ahora tengo mi SSH key aquí, pero a vosotros esto al principio simplemente aparece Add SSH key. Hacéis clic aquí y aquí ponéis pues vuestro public key. Y luego pues poner un nombre, porque a veces, imaginaos, si compartís este servidor con otra persona, está bien tener el nombre aquí. Por ejemplo, eso es SSH key de Moin, eso es de Juan. Y así podéis distinguir entre los keys. Entonces yo aquí elijo Moin. Y a este pues lo vamos a llamar Twitch Streaming, por ejemplo. No, lo llamamos simplemente Twitch. Vale. Y nada, pues va a tardar como 30 segundos para que se lance el servidor. Y mientras, pues vamos a ya intentar a ver si. Bueno, mientras sí que podemos ir empezando a preparar nuestro código. Lo que vamos a hacer en este streaming es ejecutar test con GitHub Actions y luego cuando se mergea nuestra rama, pues que empiece a hacer un deploy. Y la manera que, perdón, la manera que vamos a hacer deploy es simplemente hacer un git pull y luego ejecutar el fichero make, bueno, el make run, o creo que aquí, si lo llamamos llamado make start, después de hacer git pull. Entonces, a ver si que esto ya lo tenemos preparado. Sí, bueno, una cosa antes de empezar, simplemente que no lo comenté antes, lo que vamos a hacer es hacer deploy de la aplicación que hicimos en el streaming pasado, ¿vale? Ah, vale, sí. Simplemente hemos creado una rama, para los que la tengáis, he creado una rama que se llama 004, add test, en la que añadí una serie de test funcionales para comprobar los casos de uso de lo que vimos en el vídeo anterior de ese register endpoint. Y son cuatro tests, simplemente comprueban los cuatro casos de uso posibles y lo que vamos a hacer es, cuando se cree el pull request, ejecutar estos tests. Entonces, simplemente para que lo sepáis, por si no sabéis exactamente qué proyecto estamos ejecutando.
Sí, gracias, Juan. Pues nada, voy a intentar. Bueno, este parece que voy a. Esto es porque ya tenía el servidor conectado con antes. Entonces, vosotros no tenéis que preocuparos de esto. Eso sí, si queréis un servidor, lo borráis. Es decir, queréis un servidor, entráis y luego lo borráis. Volvéis a crear el servidor. Muchas veces se asigna el mismo IP y se cambia lo que se llama el fingerprint del servidor. Entonces, os da una instrucción más o menos diciendo, oye, tengo el fingerprint de este servidor en la línea 43, simplemente entráis en este fichero, lo borráis y ya vos podéis volver a entrar. Pues aquí lo que vamos a necesitar, pues vamos a necesitar Git. Primero vamos a hacer un apt-get y claro, como vamos a utilizar Git para actualizar nuestro código, vamos a usar make para ejecutar los comandos que tenemos en nuestro código. Y Docker, obviamente, porque es lo que vamos a utilizar para lanzar nuestro servidor, bueno, nuestra aplicación. A ver. Vale, perfecto. Entonces voy a apt install make git. Ahora esto ya está. Y yo lo que hago para instalar Docker, aquí si buscáis kist install Docker. Voy a poner un poco más grande para que lo veáis mejor. Pues yo utilizo este de este tío que se llama WDLive, no sé cómo leer su nombre, pero pues que tiene prácticamente el script hecho y alguien ha puesto incluso un comentario que directamente podéis ejecutar esto para instalar todo. Y así lo tenéis la manera más sencilla. Eso va a tardar un poco. Aparcado esto que es preparación del servidor, ahora vamos a intentar hacer un action run para que se ejecute los tests antes de hacer bueno, cuando hacéis un pull request. Entonces, vamos a crear nuestra rama, lo llamamos 005, en este caso la llamamos GitHub Actions. Y como queremos, vamos a hacer un git push, creo que sí que me va a pedir esto. Vamos a crear esta rama sin ningún cambio. Luego vamos a hacer una rama. Que esta rama, de esta rama vamos a hacer un pull request a nuestra rama 005, ¿vale? Git checkout 005, uy, GitHub Actions, me falta Entonces, para poner un GitHub Action en vuestro código, lo que necesitáis es un directorio que se llama GitHub, y dentro de directorio GitHub, tenéis que hacer el directorio workflows. Personalmente, yo siempre prefiero buscar, si por ejemplo en este caso quiero hacer un GitHub Action, lo que podéis hacer es GitHub Action, Simple o Quick Start, da igual lo que buscáis, pues normalmente va a ser el primer resultado. Podéis ver un ejemplo de cómo podéis hacer el GitHub Action más básico y a partir de ahí podéis ir cambiándolo. Pues voy aquí, lo llamo test. .yaml. El nombre del fichero en realidad da igual, lo que hace GitHub es leer todo lo que tenéis en este directorio. Entonces lo pongo aquí y aquí lo llamo, por ejemplo, test. En este caso, yo quiero hacerlo a la hora de pull request. Tened en cuenta, podéis incluso definir en qué rama queréis que se ejecute. Por ejemplo, si queréis solo cuando hacéis pull request a la rama main, entonces lo escribís así, que ponéis branches. Y aquí decís a la rama a mí. Pero en nuestro caso, pues para hacerlo sencillo, además, como vamos a hacer pull request a diferentes ramas, simplemente ponemos un pull request. Vale. Este job lo vamos a llamar unit test. Y vamos a decir execute, simplemente unit test. Y vamos a decir que se ejecuta en una máquina de Ubuntu. Vamos a hacer un checkout code, que eso es lo básico, siempre, casi siempre lo hacéis para tener vuestro código en esta instancia de ejecución. Y después, pues lo que vamos a hacer es utilizar el comando run. En este caso, vamos a tener, si miráis el código de Juan, vamos a hacer un make start y luego vamos a hacer un make prepare. Aquí, si no me equivoco, había una cosa que Juan se olvidó quitar. Claro, aquí tener en cuenta el menos guión IT,
es para cuando queréis hacer ejecución interactivo. Y en cambio, cuando estáis en GitHub Actions, no hay esta interactividad. Entonces, si ponéis guión IT, se va a petar. Pues te os va a decir que, de hecho, vais a ver que no existe el terminal TTY. Entonces, vamos a mirar los tests. Y también, es que no me equivoco, aquí. ¿Cómo se está? Aquí lo quitamos. Perfecto. Vale. Ya tenemos nuestros comandos. Vamos a probar esto. Adding pull request action. Si voy muy, muy rápido, siempre podéis hacer preguntas y podemos hacer una pausa y responder las preguntas. Sí, bueno, de momento el chat no hay ninguna pregunta, entonces vamos a seguir de todas maneras. Lo mismo que hicimos en el video anterior, este stream se va a colgar después en YouTube, seguramente tal cual o editándole y quitando partes así de que no sean interesantes y ya está, o sea, más. Bueno, de hecho ahora yo veo que había una pregunta si se puede crear un servidor gratis. Para tener servidores gratis, pues siempre podéis daros de alta en Google, Google Cloud o AWS. No sé si DigitalOcean también tiene crédito gratis, Juan, pero estos dos siempre os dan crédito. Bueno, Google os da crédito gratis, es decir, tenéis $300 créditos y AWS os da instancias pequeñas gratis durante un año. Sí, entonces, bueno. Sí, lo que pasa es que no sé si la pregunta iba enfocada al tema de servidor o al de Vercel. En ese caso, en el caso de servidores sí, sí que hay plataformas que te dan crédito. Y para el tema de Vercel, que es lo que vamos a ver después para aplicaciones estáticas, es totalmente gratuito. Siempre que no tengas interacción con una base de datos o con un backend, totalmente gratis. Vale. Oh, claro, tú le habías respondido. Sí. Vale, vamos a hacer, ya volvemos al servidor, se ha instalado Docker y Docker Compose y tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a crear un usuario, vamos a llamarlo también Twitch, ¿por qué no? Vale, pues vamos a poner una contraseña. Vale, ya está. Vamos a decir, cambiamos a este usuario. Vale, ahora lo que necesitamos es generar un key SSH keygen y me va a generar en este directorio, perfecto. ¿Por qué necesito el key? Porque voy a hacer un pull de repositorio cada vez que hacemos deploy. Entonces aquí vamos a hacer un echo de fichero público y esto lo voy a copiar en nuestro repositorio. Entonces, vamos a encontrar el repositorio que tenemos aquí. Aquí ya veis que ha aparecido para hacer pull request. Pues podemos hacer el pull request y así se ejecutan los tests. Y nosotros vamos a settings. En vuestro repositorio, bueno, esto es casi en todos los proveedores, en GitLab, en GitHub, donde lo utilicéis en Bitbucket, tenéis una cosa que se llama deploy keys. Los deploy keys son muy útiles cuando queréis hacer llamadas como hacer solo pull. Porque si esto es además a nivel de repositorio y no estoy dando un acceso completo a mi usuario, porque también tenéis la configuración dentro de vuestro usuario que podéis ahí poner vuestro SSH key, bueno, el key público. Pero en este caso, con los deploy key, yo simplemente estoy dando acceso a un key en concreto. Y solo a este repositorio. Entonces, aquí voy a poner Twitch y pego el public. Vale, aquí ya lo tengo. Entonces, puede ir al repositorio. No sé por qué se me está saliendo dos pull requests diferentes, pero bueno. Y aquí hago git clone y voy a llamarlo. Yes. Vale, CDNAP. Make start. Tengo que copiar punto en. No os olvidéis de hacer git checkout 00. En este caso vamos a hacer con 4 porque en 005 no vamos a tener ningún código especial. Y luego copiamos punto en punto this a punto en. Y pues tened en cuenta aquí, pues hacéis los cambios que necesitáis. Yo simplemente voy a poner prod. Y el secret, pues que lo cambiéis si necesitáis. Y luego hacer make start. Vale, fetching API version.
Ah, a ver. Creo que no se ha instalado bien el Docker aquí. Docker Compose creo es. Sí. Sí, es el. Vale. Vale, voy a intentar instalar Docker Compose con este usuario. Vale, cuando no, es cuando instaláis Docker con root, tenéis que de decir a Docker que queréis que otros usuarios también puedan ejecutar Docker. Es muy importante esto cuando lo instaláis en vuestro servidor. Docker allow non-root user. Entonces, tenéis que hacer el create the Docker. Vale. Entonces, vamos a user to Docker group. Docker, y aquí vamos a decir Twitch. Y volvemos a entrar en Twitch. Perfecto. Vale, mientras podemos ir mirando a ver qué ha pasado con nuestro pull request. Ah, vale, perdón que lo había creado a mí, pero lo queríamos cambiar a edit. Esto aquí. Vamos a ponerlo a esta. Vale, bueno, mientras tú Vale. miras esto, está preguntando aquí Dani, que bueno, tiene conocimientos básicos intermedios en PHP puro y Laravel, y que si cree que el curso que tenemos en Udemy, el de API Platform, sería adecuado, sería mucho. A ver, si ya has trabajado con Laravel y no has tocado temas de Docker o así, a lo mejor sí que se puede hacer un poco complejo, porque aparte de trabajar construyendo una API, utilizando Symfony y API Platform, sí que será otro tipo de temas como la configuración con Docker para distintos entornos y el uso de algunos componentes que es un poco más complejo. Lo que sí que podrías hacer, Dani, es en nuestro canal de YouTube tenemos varias series sobre Docker, sobre Symfony y Docker. Tenemos otra también del componente Messenger de Symfony que se ve también en el curso de Udemy. Y bueno, tenemos el streaming de la semana pasada, que también está, bueno, en general todos los vídeos que tenemos en YouTube están un poco relacionados con ese curso. Entonces, podrías echarle un ojo a ellos, intentar hacer las prácticas que se ven ahí y después intentar hacer el curso. De todas maneras, en el caso de que compres el curso, cualquier duda que tengas, puedes ir comentándolo, preguntándola y te vamos a ir respondiendo sin problemas. Claro. No, siempre no tengáis miedo de hacer preguntas, sea quien sea, porque al final Juan y yo también hemos crecido haciendo preguntas a gente que saben. Entonces, estamos aquí para ayudar, para lo que necesitáis. Vale, al final había dos pull requests, porque claro, uno era para mi gama de 005 GitHub Actions y otro para el PR. Y lo que he hecho fue pues crear el pull request para que haga un. Perdón, haga un pull request de este guión PR a la rama que he creado. Pues por ahora se va a ejecutar este test y esto va a tardar porque mientras que se haga el pull, también luego, si nos da tiempo, Juan, podemos ver cómo podemos optimizar este proceso. Porque Sí. si tenéis un repositorio privado, tenéis solo 2.000 minutos gratis y os conviene que ahorréis todos los minutos que podáis y no queréis que se haga un pull y un build cada vez, sino te queréis que se cache el locker y así pues ahorráis como 2-3 minutos a veces. Sí. A ver, yo Vale, creo que no pues hay en este lado problema. también. Llevamos 22 minutos. Yo creo que hasta una hora sí que nos da tiempo sin problema. Vale. Vale, pues mientras que se hace esto, podemos ir actualizando también nuestro la parte de deploy. Entonces vamos a poner deploy.yaml. Podemos prácticamente copiar esto. Y lo que vamos a hacer con deploy, esto sí, a ver, vamos a llamar deploy. Y esto lo hacemos a la hora de push. Aquí sí que, por ejemplo, para hacer un ejemplo, vamos a poner branches y vamos a llamar, es decir, en esta rama vamos a hacer. Así, cuando yo subo mi código a esta rama, no se va a hacer deploy, pero se va a ejecutar el test que tenemos
Y luego cuando hago el merge a mi rama principal, pues ahí se va a ejecutar este action. Yo creo que este MIP es esto. Entonces podéis ignorarlo. Porque creo que tiene Es problemas con este porque nuevo. le has llamado deploy. Sí. Si le llamas prod YAML, deja de. No sé por qué exactamente, pero si le llamas prod, deja de fallar. Sí, Sí, es muy yo creo que raro. el deploy tiene algún significado especial, por eso PHP Storm lo Sí. detecta como algún formato especial. Vale, entonces aquí le voy a llamar deploy. En este caso, como el código no nos importa, no hace falta hacer el checkout. Y lo que sí que queremos hacer, si buscamos Tucker, si no me equivoco, SSH, el Apple Boy era, ¿no? Sí. El chico este. Hay un chico que tiene un montón de. A ver, Apple Boy Action SSH. Sí, SSH Action. Pues lo que queremos hacer cuando hacemos un push es entrar en el servidor, hacer un pull dentro de nuestro repositorio, donde aquí estamos preparando todo, y luego pues hacer un make prepare. Vale, ya tenemos el start, vamos a hacer make prepare. Se ejecuta todo. ¿En qué puerto se va a escuchar, Juan? Buena pregunta. Espero A que ver. lo tienes en el repositorio. No sé si puedes echarle un ojo al. Bueno, sí. Tengo costumbre a mirar las cosas por el terminal. Sí. Vale, El lo tienes en 2000, el puerto sí. 2000. Vale. Entonces, si ahora vamos aquí, copiamos esto, ponemos el puerto 2000. No rootfunk. Vale, dime un root que exista. Creo que es API Docs. ¿Te suena la ruta? Sí, es API y V1, creo. V1 Docs. O prueba No, directamente no con es. 2000. Es que creo que no tenemos documentación en este repositorio. No, pero es que dice la ruta no existe. Ah, Pero bueno, vale. estamos llegando a Symfony. Esto ya lo miramos Sí. ahora en un rato. Pues mientras, vamos a mirar si se ha cambiado. Vale, pues ya vemos que se ha pasado el test. Ahora, si entráis en vuestro pull request, podéis ver que aquí tenéis un checkbox, que quiere decir que todos los checks que tenéis se ha pasado. Pero la cosa es que ahora mismo, si falla el test, no os va a bloquear el pull request. Para que os bloquee el pull request, lo que tenéis que hacer es ir a settings y aquí tenéis en branches. Bueno, yo voy a borrar este porque este en realidad no sirve. Tenéis que añadir un rule. Normalmente la gente pues lo pone encima de main, pero yo para enseñar el caso que tenemos aquí, voy a ponerlo a esta. Uy, no se me ha copiado esto. A ver. Y lo que voy a decir, require status checks. Entonces aquí os va a aparecer los actions que tenéis. Y también podéis decir si queréis que, imaginaos, si alguien ha hecho un pull request y su rama ya no está actualizado con main, que le obliguéis que haga un pull antes de mergear. Pues esto ya es, cada uno elige cómo quiere hacerlo. Entonces, cuando pongo esto, si el test por algún motivo falla, aquí os va a decir que, oye, ha fallado el test y no os deja pasar. Vale, esto ya lo tenemos. Vamos a mirar aquí. Vale. Entonces, ahora la última etapa, ya tenemos nuestra aplicación ejecutando. Todavía no sabemos cuál es la ruta, pero está ahí la aplicación. Y ahora vamos a hacer un deploy. Entonces, La aquí ruta creo que tienes que tenemos. hacerla con Postman porque es de tipo post y tienes que enviar un payload. Vale. Y bueno, tengo una pregunta para ti que me están diciendo aquí en el chat. Eso, que tenemos un vídeo de GitHub Actions en YouTube y tal, y preguntan si es como Jenkins. Sí, GitHub Actions es como Jenkins, pero no soléis tener un. Porque Jenkins lo que podéis hacer es definir jobs que tienen parámetros, que luego podéis rellenar los parámetros y ejecutarlos. Y en cambio, normalmente los actions suelen ser o basado en tiempo o basado en algún evento dentro de GitHub. Entonces, yo lo llamaría más un sub. ¿Cómo lo llamáis? Un sub. Un subconjunto de lo que es Jenkins, porque Jenkins es mucho más completo y tiene muchas más funcionalidades. Y GitHub Actions es
muy al entorno de GitHub, con los repositorios y los eventos que pasan con vuestro código. Exacto, la palabra clave para GitHub Actions son eventos. O sea, vosotros, la API de GitHub, para cada acción que vosotros realizáis, genera un evento. Cada vez que creéis un pull request, cada vez que alguien comenta, cada vez que alguien declina un pull request, o sea, cada vez que hacéis clic en alguna parte de GitHub, se está generando un evento. Y entonces los Actions lo que hacen es escuchar esos eventos en vuestros repositorios y cada vez que ocurre uno, ejecutan esa acción. Entonces, básicamente, esa es un poco la diferencia, que vosotros en Jenkins tenéis que ser conscientes de cuándo queréis ejecutar qué acción, y aquí directamente ya hay una serie de eventos predefinidos sobre los que podéis interactuar, lo que lo hace, a mi parecer, mucho más fácil. Pues para que podamos hacer deploy, lo que necesitamos hacer es entrar con un comando de SSH, que en este caso vamos a usar este Apple Boy, que parece que es un fan de las cosas de Apple. entonces, lo que puede hacer este action, pues es prácticamente le dais el acceso, puede ser por username password, o también, si queréis, si no me equivoco, también podéis hacerlo por username y key. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Siempre os recomiendo que usáis SSH con keys, porque en el momento que lanzáis un servidor, hay un montón de bots que están ahí atacando y están intentando entrar en vuestra máquina. Incluso os recomiendo que cambiéis el puerto de SSH, porque esos bots suelen atacar al puerto 22, que es el puerto por defecto de SSH. Entonces, vamos a copiar esto. Incluso si queréis, pues que se quede mejor, pues podéis copiar con varias líneas. Y aquí vamos a decir en steps. Vamos a mantener este porque luego lo vamos a usar. Lo vamos a llamar deploy. Ahora, lo que veis aquí son secrets, son configuraciones que tenéis en vuestro repositorio. Entonces, si entráis aquí en la parte de settings, debajo de todo podéis ver secrets. Entonces, yo ya había puesto algunas configuraciones, pero pues voy a borrarlos porque no. Y así lo hacemos todo junto. Vamos a quitarlo. Vale. El username, pues si os acordáis, pues lo habíamos creado y lo hemos llamado Twitch. Entonces vamos a poner, si no me equivoco, es punto username. Sí. Username y el valor es Twitch. Luego, también os pide el host. Que con este set new repository secret. Y en este caso, pues va a ser el IP que tenemos de nuestra máquina. Secret. Luego también os pide el key. Pues esto lo voy a hacer en otra pantalla porque obviamente no debéis enseñar el key a nadie. Entonces esto va a ser... Ahora que te iba a hackear yo el tutorial. pues en mi caso, si os acordáis, vale, ya volvemos aquí. En mi caso, pues el key lo tengo en el directorio.ssh. Pues os recomiendo que generéis un key de SSH, como yo lo he hecho con el comando sshkeygen en vuestra máquina, y así tenéis un key dedicado para este proyecto. Y simplemente pues cogéis el contenido de este fichero y lo ponéis en este secret. Y luego el último es el puerto, que creo que tiene un valor por defecto, pero vamos a ponerlo por si acaso. Port 22. Y lo que queremos ejecutar, pues, es lo que hemos visto, pero no hace falta reiniciar, bueno, tened en cuenta, si estáis cambiando el fichero .env, sí que tenéis que reiniciar el Docker Compose, pero nosotros, para mantenerlo sencillo, simplemente vamos a ejecutar make prepare. Vosotros podéis hacer make prepare, luego make, bueno, vamos a poner make restart, ¿por qué no? ¿No? Sí, claro, ahí incluso sí. Podéis crear un comando, os lo enseñaré justo después de esto en un proyecto que he creado yo, que tengo un make prepare prod en el que tengo todas las instrucciones que quiero ejecutar cada vez que se hace una actualización. Vale, vamos a subir esto. Y esta acción no se va a ejecutar ahora cuando lo subo, porque estoy diciendo que solo quiero, bueno, si lo he puesto bien,
Sí, es lo quiero solo cuando se hace un push a esta rama. Entonces, ahora si vamos a nuestro repositorio. He perdido, vale. Pull request. Vamos aquí. Vale. Otra vez estamos aquí con nuestro test que va a tardar un montón. Ahora, menos mal, pues que se me acordé, perdón por mi español. Hay una técnica que podéis cachear la imagen de Docker Compose, que esto, si buscáis GitHub Action Cache Docker, Docker Layer Caching. Entonces, eso es la acción que yo uso. De hecho, creo que en nuestro vídeo de YouTube también podéis ver cómo lo he hecho. Si queréis más en detalle, aquí voy a hacer un copy-paste y ya está. Entonces, aquí vamos a utilizar este. Porque aquí lo que dice primero, hay que hacer un pull y luego ejecutar esta acción en concreto. Entonces, en nuestro test voy a poner name pull Docker images. Creo que Juan has subido el Docker.zip, entonces no hace Sí. falta hacer nada especial. Puedo hacer Docker Compose Pool y luego ejecutar lo que está pasando él. Y obviamente él está diciendo, como la primera vez cuando intentáis ejecutar esta acción va a fallar, por eso tenemos el continuing error. O incluso si el caché está fallando, no debería parar todo el proceso, porque caché nunca es una cosa principal de vuestra aplicación. Esta sugerencia también llevados a vuestras aplicaciones. Si estáis utilizando Redis para cachear cosas, nunca debéis fallar un request porque Redis está caído. Si Redis está caído, pues tenéis que sacar los datos donde tenéis, porque caché al final es para agilizar el request, no es la parte principal de vuestra aplicación. Vale, y después se puede hacer lo que estamos haciendo. Vale, vamos a subir esto. Creo que cuando subo esto se va a cancelar el anterior. Y mientras, creo que Juan, esto va a tardar un rato y tú puedes ir ya enseñando lo de verse. Sí, bueno, antes de lo de verse, os quería enseñar el proyecto ese que tengo yo para que veáis más o menos cómo lo tengo igual. Y es lo que os comentaba al principio del streaming, que cuando tenéis una aplicación que estáis creando vosotros, queréis probar algo, incluso estáis en una empresa que no tiene muchos usuarios concurrentes, a ver, incluso si tenéis 100 usuarios diarios que utilizan la aplicación a la vez, con este tipo de solución es suficiente. Entonces, déjame ir a. Voy a cambiar aquí la pantalla. Vale, me voy a mi GitHub. Y lo que os voy a enseñar es básicamente lo que es la parte de la API. La tengo hecha justo con lo que se ve en el curso que tenemos en Udemy de crear APIs con API Platform y Symfony. Y simplemente, bueno, está creada la API. Y después tengo aquí, como os ha enseñado Moin, tengo una acción para ejecutar los tests. Cada vez que se crea un pull request y el directorio de destino es main, pues hago el checkout, hago lo que os he comentado para cachear las imágenes y no consumir recursos. Y luego simplemente estoy haciendo el make start, el compose install y ejecutando los tests con el composer make test, que es el que tengo en mi fichero makefile. Y después tengo otra acción, que es para producción, que es lo mismo, simplemente cada vez que se hace un push a main, lo que hago es con esta acción conectarme por SSH con los parámetros que ya vimos anteriormente que se configuran en GitHub y simplemente estoy yendo al directorio de la aplicación haciendo un git pull para obtener todos los cambios de main y luego este make prepare prod simplemente lo que tiene. Si me voy aquí al makefile, está por aquí arriba. El prepare prod lo que hace es ese compose install, que a su vez va a hacer el cache clear una vez termina de instalar todas las dependencias y ejecutar migraciones en caso de que las haya. Entonces, tal y como tengo montada esta aplicación, yo simplemente cada vez que creo un pull request me aseguro de que pasen todos los tests. Y una vez hago el merge a main, me aseguro de que se hace el deploy y que está en producción.
Entonces es lo que os digo, no necesitáis iros por Jenkins o por Kubernetes o por cosas muy complicadas, porque incluso aunque tengáis dos o tres servicios y hagáis el deploy con Docker Compose, podéis utilizar esta solución y no tenéis que iros a cosas mucho más complejas. Entonces, esta es la parte del servidor y luego la de Vercel la veremos ahora cuando termine Moin. No sé si ya ha terminado eso. A ver, pues sí, ya tenemos el job ejecutado. No sé si merece la pena enseñar la diferencia en velocidad. Aquí ha tardado 2 minutos. Como veis, esta acción al principio se ejecuta y las acciones en GitHub también pueden añadir eventos después de que se acabe nuestra acción, que en este caso este tiene un post-run, lo que es esta acción de cachear. Y luego en siguiente ejecución, como no hay ningún cambio dentro de nuestro Docker Compose o Docker File, prácticamente esto va a ser instantáneo. Nada, pues vamos a mergear esto. Vamos aquí en Conversation. Y vamos a hacer. Estamos mergeando a la rama correcta, sí. Vamos a ver qué tal va esto. Entonces, ahora si vamos a Code. Incluso podemos verlo en las actions. Vale. Como podéis ver, pues aquí se está ejecutando el deploy. Se hace un pull de la acción que tenemos, que es el Apple Boy S de SSHRAM. Ah, vale. Creo que se me olvidó poner lo que tenéis que hacer antes de. Es muy La ruta importante puede ser. meter. La ruta sí también, pero creo que no he metido el public key. Ah, vale. ID nsa.pub. Hay que meterlo en .ssh authorized. Creo que es así, Sí. si no me equivoco. Va. Vamos a reintentarlo. Ah, vale, también tienes razón. Se me olvidó Sí, hay que poner hacer el CD otra. donde lo Sí. tengas. Y aquí vamos a pasar de las reglas y directamente a hacer un push. A ver, estamos en prod. Lo que sí que tenemos que hacer es un cd. Porque por defecto, como estáis con usuario Twitch, vais a entrar en home. Pero si queréis, también podéis hacerlo de manera absoluta. Vale, vamos a subir este fichero. Vamos a mirar si ahora el error. Vale, como veis ahora ha entrado en el servidor, pero dice que el make no puede encontrar el fichero porque obviamente no estamos en el directorio correcto. Fixing deploy. Con los GitHub Actions podéis hacer prácticamente todo lo que os dé la gana. En mi empresa, yo creo que también en muchas otras empresas hacen cosas muy avanzadas y también podéis hacer cosas súper sencillas, como en este caso, lo que estamos haciendo nosotros. Lo que también se me olvidó, Juan, es hacer el git pull. Pero bueno, Sí, esto es. claro, básicamente es lo que comenta Moin. Si buscáis en GitHub Actions, tenéis una opción de Marketplace donde podéis ver todas las acciones que sube la gente, tanto de la comunidad como los propios desarrolladores de GitHub. Y hay acciones para todos, o sea, tenéis clusters de Kubernetes, tenéis todo, absolutamente todo, listo. Simplemente tenéis que pasarle vuestras definiciones y vuestras imágenes y tenéis un clúster de Kubernetes con cuatro clics. Pero sí, lo que pasa es que es eso, cuando ya tenéis un proyecto un poco más serio, ya tienen planes de pago que sí que hay que pagar por ellos. Pero bueno, para proyectos personales, incluso proyectos así de pequeña, mediana escala, podéis utilizar el plan gratuito y os sobra. Pues nada, ya se ha hecho el deploy, se ha entrado en nuestra máquina y como podéis ver, pues ha ejecutado el make y pues ya está el living directory. Y esto es todo. Entonces, ya ahora cada vez que hago un push, o en vuestro caso va a ser el main, hacéis un pull request, se ejecutan los tests. Si fallan los tests, no podéis mergear. Y cuando mergeáis, pues se hace un git pull dentro de vuestro servidor y reinicia el Docker Compose. Tener en cuenta, eso es la manera más básica, no significa que es la manera correcta. Es la manera fácil de tener una aplicación que no necesitáis que
tenga 100% uptime o todo esto, porque obviamente cuando hacéis un restart de Docker Compose hay un momento que se desconecta el servidor y podéis perder requests, pero si es una aplicación interna o una aplicación que tiene poco uso, en plan, yo qué sé, incluso 1,000 requests o 1,000 visitas al día, va de sobra. Y con un servidor así de 3 euros al mes tenéis suficiente. Claro, eso es algo que también me gustaría ver si le puedes contestar a la gente que está ahora en el streaming. Por ejemplo, ahora hemos visto que te has creado un servidor de 3 euros al mes. ¿Qué podrías soportar con esto? Yo he visto en empresas que tienen 50 usuarios trabajando día a día con una aplicación, ellos tienen un servidor, es decir, tened en cuenta, son gente que están todo el día trabajando con esta aplicación y tienen la misma máquina, es decir, un CPU y 2 gigas de RAM, y esto les va de sobra. Claro, es algo que quería tener en cuenta porque, claro, muchas veces es como, claro, es que voy a hacer una aplicación que seguramente van a utilizar 200 personas porque a lo mejor la haces pública y nunca se sabe. Siempre hay gente que a lo mejor se descarga tu aplicación o accede y es algo que sí que se le tiene miedo. Es como, voy a tener 20 usuarios, hay que escalar y para nada. O sea, vosotros podéis tener una máquina, incluso podéis tener una simple API con una base de datos y tener 4 cores y 8 GB de RAM y podéis aguantar una carga brutal. O sea, no tenéis que iros ya a Kubernetes solo porque tenéis 30 usuarios. Vale, es algo sí, también. En todos casos, para añadir, si por ejemplo, imaginados tenéis éxito, pues espero que eso pase para vosotros, pues una noche cuando ya no hay tráfico, porque seguro cuando trabajáis o tenéis, yo qué sé, usuarios en Estados Unidos o en Europa, siempre tenéis como una ventana de poder bajar el servidor. Entonces, Hetzner os deja ir a la parte de Rescale, paráis el servidor y podéis ir subiendo de nivel. Tenéis, si queréis, más CPU, más gigas, más disco. Y lo bueno de Hetzner, pues aquí tiene una opción de decir solo quiero subir el CPU y RAM. ¿Eso qué ventaja tiene? Porque si subís de disco, entonces no podéis ir hacia atrás. Si tenéis vosotros, vamos a decir aquí, si quito esta opción, podéis ver qué pasa. Si yo ahora subo a este servidor, va a tener 40 gigas de disco. Entonces, una vez que actualice a este servidor, ya no puedo bajar al anterior porque ya tiene un disco menos. Pero en cambio, con esta opción, como va a quedar con los 20 gigas de disco, siempre puedo. Entonces, imaginaos, tenéis una semana de locura, subís el servidor durante una semana, Hetzner os cobra una semana de este servidor, que en este caso, por ejemplo, imaginaos, este servidor que es 8 euros, una semana son 2 euros. Luego, después de una semana, volvéis a ponerlo al servidor 1 y así volvéis a tener 3 euros al mes, que son 75 céntimos la semana. Exacto. Es muy importante imaginar el típico Black Friday o que tenéis alguna campaña en vuestra empresa o lo que sea, pues simplemente esa semana le ponéis un poco más de potencia al servidor, cumplís con todos los objetivos o lo que sea y luego podéis volver a bajar. Vale, pero simplemente que tengáis en cuenta que no se trata de escalar en cuanto tenéis 20 usuarios. O sea, con un. Hay empresas gigantes que gestionan miles y miles de requests por minuto y por segundo que tienen un monolito con un servidor con 4 cores y 8 gigas o poco más. Vale, no es a lo mejor la solución adecuada, pero si estáis empezando un proyecto nuevo, pues para no complicaros con estos temas, va muy bien. Exacto. Vale, entonces, ¿algo más de esta parte, Moin? Pues por mi parte, todo bien. Si tenéis alguna duda sobre esta parte antes de que vamos con Juan. Claro. De todas maneras, ahora yo voy a poner mi pantalla y cualquier pregunta que hagáis en el chat, vale. Pues os la puede mirar él. Sí. Y lo que os quería comentar es la segunda parte. Imaginaos que estáis trabajando en una aplicación y tenéis vuestra API y tenéis todo el deploy con GitHub Actions y todo perfecto. El caso que os decía antes, pues en la aplicación esta que tengo, parece que estoy haciendo publicidad y efectivamente lo estoy haciendo. Tengo una API hecha con Symfony con API Platform, ¿vale? Con todos los endpoints y está en este subdominio, api.withrain.pro. Y esto lo tengo exactamente con Symfony API Platform y tengo el deploy con GitHub Actions. Pero ¿qué pasa con el cliente? Vale, nosotros si vamos aquí. Vemos que tenemos una web, ¿vale? En la que accedemos y luego podemos acceder y como veis aquí en la URL tenemos app.withrain.pro. Entonces, veis que tenemos aquí una aplicación que está hecha con React, que está consumiendo esa API.
Entonces, ahora lo que os voy a enseñar en esta parte del stream es cómo hacer esa segunda parte, cómo hacer deploy de vuestra web estática y que además es gratuito, o sea, no tenéis que pagar nada. Entonces, la aplicación que utilizo yo se llama Vercel. Tenéis aquí vercel.com, os podéis loguear o registrar con GitHub, GitLab o Bitbucket. Yo lo he hecho con GitHub. Y entonces, aquí al acceder al dashboard, veis que, bueno, aquí están estas dos aplicaciones. Está por una parte la web que os he enseñado al principio y cuando accedemos a registro, a login, tenemos la parte de la aplicación. Entonces, esto tiene un CLI que podéis instalar, lo podéis buscar aquí. Creo que está arriba de todo. Vale, para instalarlo, voy a hacer esto un poco más grande. Simplemente lo instaláis con npm, solo tenéis que tener instalado Node en vuestra máquina y hacéis, bueno, es recomendable que lo hagáis con sudo para instalarlo para global. Y simplemente instaláis este cliente y ya podéis trabajar. Entonces, yo lo que voy a hacer para enseñaros cómo funciona es simplemente voy a venir aquí a la página principal en la que tengo estas dos aplicaciones y me voy a ir a mi terminal. Y entonces lo que voy a hacer es crear un proyecto React vacío, o sea, no voy a meter nada en él. Voy a utilizar el comando npx. Vale, esto va a tardar un poco en crear la aplicación. Y bueno, vais a instalar el cliente de tal manera que una vez lo tengáis, hacéis Vercel y veis que os va a aparecer ya algunas preguntas, ¿vale? Porque se está ejecutando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una vez tenemos este proyecto, yo voy a entrar en él. Esto era create app. A ver, déjame buscar porque igual no estoy poniendo el comando adecuado. Ah, create react. Tenemos que buscar música de ascensor para poner en estos momentos que se está instalando algo. Vale, simplemente para que veáis todo el proceso en vez de simplemente mostraros cómo se hace el deploy. Vale. Bueno, mientras esto carga, eso, vosotros podéis crear equipos o proyectos aquí directamente, pero lo más cómodo es hacerlo a través de la línea de comandos porque ya os va a hacer una serie de preguntas, es como una especie de wizard en la que os lleva preguntando pues, cómo loguearos, qué cuenta queréis utilizar, qué proyecto queréis utilizar, si ya existe y demás. A ver si termina esto. Vale, entonces ahora entro en codenip react y si hago npm start. Vale, tengo aquí mi aplicación. Entonces vamos a imaginar que yo aquí ya tengo mi aplicación completa con React y con lo demás y con todo lo demás. Y lo único que tendría que hacer ahora es tan sencillo como una vez aquí en la terminal poner Vercel. Entonces esto me va a preguntar, ¿quieres hacer deploy de este proyecto? Le doy así. Me dice qué cuenta, yo porque estoy logueado. Si no estuvierais logueados, lo que va a pasar es que os va a pedir vuestro email, vais a meter vuestro email con el que tenéis la cuenta en mi caso, de GitHub, y os van a enviar un email. Y ese email va a tener un botón en el que le dais a verificar y este paso ya os va a llevar al siguiente. Entonces seleccionamos mi cuenta, que es la que tengo aquí. Me dice si quiero enlazarle un proyecto existente, le voy a decir a no porque no tengo ninguno. Y entonces, ¿qué nombre le quiero dar al proyecto? Entonces le voy a dejar este CodeNipReact, le doy a Enter
Y me va a preguntar por último en qué directorio está el proyecto. Entonces, como yo estoy en el raíz del proyecto React, le voy a decir aquí punto barra. Pone setting up project, lo está subiendo y me dice, bueno, si ha detectado que es un proyecto de React y me está preguntando si quiero sobreescribir la configuración básica. Entonces, como no quiero cambiar nada porque con el npm run build o React Script build es con lo que se va a crear mi paquete para producción, le digo que no. Y ahora está haciendo el deploy. Ves que está en cola. Ahora pone building. Y si yo pongo aquí a Vercel, vemos que ahora aquí ya tenemos un proyecto nuevo. Vale, o sea, simplemente con ese comando y con ese wizard que nos pregunta en la terminal, vemos que aquí ya tengo este proyecto, CodeInit React. Y aquí está haciendo el build. Ver si ahí está. 36 segundos lleva. Y bueno, básicamente lo que hace es subir vuestro código, ejecutar ese comando npm build para crear el paquete de producción. Y luego lo va a exponer en esta URL. Entonces, otra parte buena que tiene Vercel es que vosotros podéis compartir esta URL con compañeros de trabajo y demás. Y entonces no hace falta que vayáis a producción antes de que puedan ver los cambios. No sé si hay alguna pregunta. Ah, sí, ¿se puede personalizar la URL de Vercel? A ver, ellos te ponen un nombre por defecto. Vale, lo que vamos a ver ahora en el siguiente paso es cómo utilizar Cloudflare para redirigir esas peticiones a nuestro subdominio. Entonces, aquí por defecto veis que ya pone ready y yo si ahora le doy a visit, vemos que estamos yendo aquí a esta URL y aquí tengo mi aplicación. Vale, esta aplicación ya es accesible por cualquier persona que tenga esta URL. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo hacer esa redirección. Imaginaos que vosotros tenéis vuestra página.com y vuestra aplicación queréis ponerla como en el caso que os enseñé de app. Y esa aplicación. Entonces, lo que estamos utilizando es Cloudflare. Más adelante subiremos contenido de esto a nuestro canal de YouTube de cómo crearos una cuenta y cómo configurarla, pero es bastante sencillo. Entonces, simplemente viniendo aquí al login, vale, tenemos aquí las dos cuentas. Me voy a ir a esta de Moin, que es la que tiene la de Codenit.tech. Y ahora aquí en DNS, lo que voy a hacer es. Primero ver qué es lo que me pide aquí. Fijaos, yo tengo aquí la aplicación. Le vamos a acceder a ella. Y tenemos aquí View Domains. Vale, entonces aquí en los dominios me está diciendo que tiene este codenitreact.vercel.app, que es la URL que podemos acceder ahora para ver nuestra aplicación. Pero yo quiero añadir una que sea de mi dominio. Entonces aquí simplemente lo que voy a poner, por ejemplo, es codenit. React.codenit.tech, porque es nuestro dominio, ¿vale? Nosotros tenemos el dominio codenit.tech y lo que voy a hacer es crear un subdominio codenitreact.codenit.tech. Le doy a añadir y vemos que me está diciendo que la configuración es inválida porque tengo que añadir este CNAME. Entonces lo que voy a hacer es exactamente eso. Me voy a copiar esto de aquí. Me voy aquí a Cloudflare. Y le voy a añadir un nuevo record que va a ser de tipo CNAME, CodeNipReact y el target va a ser el que nos proveen ellos. Y lo que voy a hacer es desmarcar esta opción para que no haga proxy, simplemente que las peticiones vayan directamente a su servidor. Entonces ahora le doy a guardar y si vengo otra vez a Vercel y le doy a refrescar, vemos que ya lo ha aceptado y está generando el certificado SSL. Por lo tanto, con este servicio, que aparte es gratuito, vais a tener vuestra aplicación frontend desplegada y con un certificado SSL, por lo tanto no tenéis que preocuparos de generarlo vosotros. Entonces, si yo ahora voy a codenit-react codenit-tech, ya tengo mi aplicación en producción. Vale, y es súper sencillo. Entonces, el resumen de este streaming es básicamente que vosotros, para una aplicación que estáis creando o para una aplicación de una empresa que puede tener 50, 100 empleados que trabajen en una aplicación, con un servidor de 3 € al mes,
Utilizando GitHub Actions y utilizando Vercel podéis tener todo el stack necesario para empezar a trabajar. Vale, entonces, eso, que hay muchas empresas que tienen algún producto y dicen, bueno, pues venga, vamos a utilizar esto, esto y esto, y empiezan a complicar las cosas, para nada. Simplemente con 3 euros al mes podéis tener una aplicación para una empresa completa. Y entonces, nada, simplemente era lo que os queríamos mostrar. No sé si tenéis alguna última pregunta antes de cerrar el streaming. Para añadir también, si también los de 3 euros queréis ahorrar, como he dicho, podéis usar Google o AWS, pero tenéis que tener en cuenta, solo es un año lo que os dan gratis, y luego los servidores de Google y AWS son mucho más caros, que con esto mismo de características es mucho más caro, y en cambio con Hetzner tenéis los 3 euros fijo durante el tiempo que queráis. Entonces, es como queráis. Si estáis probando con algo, os recomiendo que utilicéis Google o AWS para probar. Pero si pensáis que vais a tener más tiempo con estos proyectos, os digo que Hetzner al final os sale mucho más barato. Exacto, es que es justo lo que os comentaba. O sea, yo ahora me he hecho la aplicación esta para probar y tengo ese servidor de 3 euros. Y creo que tengo el de 3 euros, o no sé si es el de 4, que son 2 gigas y 2 cores. Y tengo ese servidor ahí, tengo tanto la aplicación web como la landing page en Vercel. Y después, incluso está una aplicación en el Play Store. Vamos a buscar aquí en Apps. Vale, tengo una aplicación que es básicamente la adaptación de esa web a una aplicación Android. Y simplemente esto también es gratuito en Google. O sea, tú pagas 25 euros por tener tu cuenta de desarrollador de Google y después ya puedes publicar las aplicaciones que queráis. Entonces, esta aplicación a día de hoy está gestionando unos 100, 150 usuarios, de los cuales 50 son concurrentes diariamente, y me estoy gastando 4 euros al mes. Vale, para que veáis que no tenéis que, para tener un proyecto en producción, no tenéis que gastaros un montón de pasta ni nada por el estilo. Y bueno, simplemente eso era lo que queríamos mostrar en este streaming. Lo vamos a publicar en YouTube la semana que viene, y en los comentarios de ese vídeo podéis dejar alguna duda o algún tema en el que queréis que profundicemos, y haremos vídeos más pequeños explicando justo esa parte del contenido. Así que nada, mira, una hora justa casi, 1 hora y 3 minutos, Moin. Unos Como profesionales del las streaming. reuniones, hay que ser exacta. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado Muchas ahí gracias a y todos. nos vemos en el próximo streaming. Venga, Adiós. chao.